¿Cómo tomamos las decisiones? El sorprendente papel de nuestro cerebro en la vida cotidiana nos explica, de una manera amena y divertida, cómo funcionan y cómo se activan las distintas áreas cerebrales, dependiendo de cómo tomamos esas decisiones a diario. ¿Es el cerebro quien decide por nosotros o somos más libres al conocerlo? Eh, con la más reciente literatura científica de su especialidad y a la vez con un lenguaje sencillo y comprensible, el doctor José Alberto Palma nos explica qué pasa de verdad en nuestra cabeza cuando tomamos las grandes y pequeñas encrucijadas de la vida. El doctor José Alberto Palma, que está esta tarde aquí con nosotros, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros por invitarme. El tema de la neurología, de cómo funciona el cerebro, es un tema que atrae mucho al lector, que suele gustar mucho. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué cree que es? Bueno. Por un lado, es lo que tú dices atrae mucho al lector, quizá por los misterios del cerebro, ¿no? El órgano humano más desconocido, las maravillas del cerebro, el potencial del cerebro humano que es todavía poco conocido. Pero por otro lado, yo creo que, que es un tema que que a mucha gente le, le echa para atrás, porque la, entiende que la neurología, la neurociencia, pues por eso mismo, porque como estudia el cerebro, cree que va a ser una, una disciplina complicada o solo para, para gente de muy inteligente, ¿no? Y uno de los objetivos del libro era eh, eliminar este prejuicio, ¿no? Eh, de decir que, que la neurología no solo puede ser entendible, sino que además puede ser divertida, puede ser cercana y puede ser útil. Y yo en el, li en el libro me centro en esa potencial utilidad, ¿no? de explicar mejor cómo tomamos decisiones pues, al, al elegir pareja, al comprar un producto y no otro, eh, con los eh, intercambios económicos. Y yo creo que bueno, que es un buen punto de inicio para que el lector que esté interesado en el funcionamiento del cerebro ir profundizando un poquito más. ¿no? Porque además utiliza ejemplos que la mayoría todos conocemos, o por lo menos, por ejemplo, cuando decía el debate de Nixon y Kennedy, un debate que todos conocíamos ya ese eh, Resultado dependiendo de la imagen o el audio solamente. Sí, bueno, es una de las finalidades de divulgar es que llegue al, al lector fácilmente, ¿no? Y una manera es con ejemplos cercanos que entienda muy bien, ¿no? El ejemplo de Nixon y Kennedy, que es el, el debate que tuvieron, ¿no? Nixon ya eh, era un, un político eh, curtido, mientras que Kennedy era, digamos, un principiante, pero Kennedy apareció entre las cámaras mucho más cuidado, peinado, maquillado, mientras que Nixon aparecía pues, con ojeras, descuidado, y al final. Los que vieron el debate en televisión dijeron que había ganado Kennedy, mientras que los que vieron por la radio dijeron que, ah, que había ganado Nixon, ¿no? Dando a entender la importancia de, de, de la apariencia física eh, a la hora de, de elegir a un político. ¿no? Y eso lo explico en, en el libro también, eh, eh, uniéndolo con los avances de, de neuroimagen y de resonancia magnética funcional, de cómo al, al ver a un político, el cerebro no tanto se fija en su programa, o en, en su programa ideológico, o en su programa político, sino mucho más en, en su aspecto físico y en su lenguaje corporal y en las emociones que suscita al, al elector. ¿no? Ahora entraremos un poquito más en profundidad en ese tema. Perfecto. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de la personalidad, hablamos, decimos que en el libro expone que hay una zona del cerebro que alberga esa actividad de la personalidad, en, o por lo menos una parte. Entonces, eh, ¿hasta qué punto puede explicar la ciencia la forma de ser de una persona? Es decir, ¿es innata o se forma? Bueno, hay áreas cerebrales que, que tienen determinadas funciones, no. Más que la personalidad, hay áreas cerebrales implicadas en, en, en las emociones, en qué emociones suscita una actividad o un evento en la persona, no. Eh, qué duda cabe que el entorno, la educación, eh, las, la, los eventos que a uno le han sucedido modifican claramente eh, sus decisiones, no. Y, y, y el exterior, o sea, por ejemplo, la educación, y el entorno, puede modificar la, la la estructura neuronal, o sea, no es algo previamente establecido y modificable, sino que lo, lo externo modifica nuestra, la estructura del cerebro. ¿no? Y esto se ve muy, muy claramente con, con la memoria, por ejemplo. Uno, cuando nace o, o, de, o de niño, pues tiene muy poquita memoria y la memoria se va, eh, digámoslo así, almacenando en el cerebro. De modo que los, los eventos o los acontecimientos que nos suceden se van grabando en el cerebro y esa, y esa grabación, entre comillas, no es más que modificación de la estructura neuronal, ¿no? Y de ahí, pues, lo mismo sucede pues, con la educación, con el entorno, de modo que, no, no, al contrario, el, el entorno y lo que le sucede a la persona tiene mucho que ver con, con cómo toma decisiones. Hablas de la memoria y sí. dices en el libro que los recuerdos que se almacenan en nuestro cerebro se entremezclan los reales y los que creamos, entonces... Los recuerdos, cuando intentamos recordar algo del pasado, entonces no es como fue en su momento. Probablemente no fue exactamente como nosotros lo recordamos, efectivamente. Los recuerdos... Eh... No son. antes se pensaba que era eso, ¿no? Como una videograbación, todo lo que nos entraba por los ojos o por los oídos iba directamente al cerebro. Ahora se sabe que eso no, no es del todo así, sino que los recuerdos, efectivamente, se, se entremezclan con nuestras emociones, pero también con lo que nosotros sabemos de lo que sucedió, de lo que nos han contado, o incluso, de alguna manera, uh, se pueden introducir recuerdos falsos en nuestra mente. ¿no? Eh, ¿Qué hace que un recuerdo se grabe más o se grabe menos? La emoción de ese momento, lo que a su vez. Eh, eh, artefacta el, el recuerdo verdadero ¿no? entonces claro eso, eso es una, una, un, un, un hecho que, que deberían tener en cuenta todas las las personas, pues cuando van a un juicio, por ejemplo, un juez o un abogado, cuando le preguntan a una persona eh, lo que vio o lo que sucedió en un momento determinado, la persona te lo cuenta, pero con sus emociones, con lo que él cree que vivió, con lo que le han contado, de modo que a veces la, la realidad no es siempre como, como la recordamos. ¿no? El cerebro reacciona ante unos estímulos determinados. El olor, decía en el libro, que es uno de los que más hace reaccionar al cerebro, por así decirlo. Ponía el ejemplo del olor a vainilla uh -huh. en unas tiendas que uh -huh. potenciaron las ventas uh -huh. y que incluso luego Coca-Cola hizo un refresco. ¿Por qué funciona ese refresco de Coca-Cola de vainilla en Estados Unidos y si por ejemplo aquí en España no? Eso es una buena pregunta. ¿eh? Eh, la verdad es que no, no me ha dado tiempo a profundizar en ese aspecto. Quizás sea por, por motivos culturales, por motivos eh, familiares. En Estados Unidos la, la vainilla se usa muchísimo, ¿no? Como esencia de, de las magdalenas que hacen las abuelas, como esencia de las tartas, ¿no? Entonces, a lo mejor, de alguna manera, ese aroma a vainilla, efectivamente, en las personas de Estados Unidos se asocia más con un, con un ambiente familiar agradable o con un recuerdo agradable, de modo que eh, el, el, la persona, al percibir el olor a, el olor a vainilla, se desencadenan en su mente los, los recuerdos de su infancia, con lo cual es más proclive a comprar ese producto. no Puede ser el caso de la Coca-Cola con sabor a vainilla o bueno, cualquier otra cosa. ¿no? En el libro también hablo de, de tiendas que rocían la ropa con sabor con olor a vainilla, o incluso en la Torre Eiffel se, se creó una pista de hielo de patinaje sobre hielo gigante y el hielo estaba impregnado con aroma a vainilla, ¿no? y lo que hizo que, que la, la afluencia a esa pista se disparase. ¿no? Eso nos da una explicación mediana, vamos basada en la cultura sí. de cada de cada zona. Eso es. Pero también en una misma persona el mismo estímulo, uh -huh. dependiendo del momento y del lugar, puede cambiar la reacción. ¿no? Sí, desde luego dependiendo del momento y del lugar y, y, y de su historia personal, ¿no? Ah. Eh, si alguien eh, que, que te digo yo si alguien tuvo una indigestión con un helado de fresa en su niñez muy probablemente tenga rechazo ya a, bueno y esa indigestión le supuso un mal trago emocional va a tener rechazo a todo lo que tenga que ver con la fresa con el helado de fresa a lo largo de su vida no aunque luego pues no tenga nada que ver no eh, y pueda tomar fresa sin ningún problema mientras que a otra persona del mismo entorno o sus propios hermanos no si no han tenido ese evento negativo la fresa le, le, les va a seguir encantando. ¿no? O sea que la historia personal eh, influye, ¿no? como, como he dicho antes. Tiende a, a modificar la estructura neuronal. Ahí uno, el capítulo del que hablábamos antes, el de los políticos, el de a la hora de votar cómo reaccionamos y cómo reacciona nuestro cerebro. Dice que a la hora de votar, el corazón piensa, pesa más que el cerebro. ¿A qué se refiere con el corazón? Bueno, el corazón es una metáfora de, de las emociones. ¿no? Eh, se ha visto que en estudios de resonancia magnética funcional que los, las zonas más profundas del cerebro que son las que regulan las emociones se activan vivamente cuando, cuando el, los individuos que están siendo estudiados se les, se les habla de política o están pensando en política no lo que da una idea de que más que fijarse en el programa electoral en, y que más que fijarse en, en, en las propuestas concretas de un partido, los electores se fijan más en otros aspectos, ¿no? Es como en, en, en la emoción que desprende ese candidato o, o, en, o en el rechazo, ¿no? De ahí la campaña, por ejemplo, me estoy acordando de la campaña de Obama, la famosa de centrada en, en la esperanza, ¿no? En Hope, ¿no? Realmente mucha gente no, no, no conocería en concreto las propuestas de, de Obama, probablemente la mayoría, pero el hecho de, de hacer una campaña enfatizada en la esperanza, en el optimismo, pues eso hizo que la, que la gente le votara, ¿no? En contraposición a, al otro candidato conservador que, que, tendría, que tenía la herencia de Bush, ¿no? Que era más una herencia de miedo, de, de, de exceso de, de intervencionismo en el exterior, ¿no? De modo que, efectivamente, que la, las áreas que regulan la emoción se activan eh, no solo ante las decisiones políticas, sino realmente ante cualquier tipo de decisión. Expone también en el libro, en ese mismo capítulo, además, que hubiera sido interesante ver la actitud de lo, las personas que fueron, más que la actitud, la actividad cerebral de aquellos que fueron a votar tras los atentados del 11 de marzo. Claro, por esto mismo que comento, ¿no? Eh, eh, muchas personas fueron, después de esos, de esos terribles atentados, fueron a votar a, a una determinada formación política que a lo mejor no era la que habían pensado los días previos al atentado, ¿no? Y sería muy interesante ver si efectivamente ese cambio de voto fue por un análisis racional de los pros y los contras que, que hizo que ese voto cambiara, o más bien por la por la activación, por ejemplo, yo nombro la, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un área profunda que no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta ¿eh? y que regula la. la tiene que ver con la emoción de miedo o con la emoción de, miedo, la emoción de, de, de rechazo a algo. ¿no? Pues sería muy interesante ver pues si es que el, el voto ese del, de después de los atentados del 11M tenía cierta cierto eh, algo que ver con la con, una, con, un, con un mayor aumento de, de la mirada cerebral, ¿no? con esta sensación de, de miedo que se generó. ¿no? Saber quién va a ganar en unas elecciones es un juego de niños. Por lo que dice en el libro. ¿Se sabía? ¿Se podría. ¿se ¿Sabía ya que saldría Rajoy y no Rubalcaba en nuestras elecciones? Bueno, eso lo, lo cuento, eh, a colación de unos estudios muy curiosos que hay, eh, acerca de, de cómo de importante es la apariencia física en. En las votaciones, ¿no? ¿Cómo influye la apariencia física en, en, la, en las decisiones de los votantes? Entonces, es eh, muy curioso porque hicieron el estudio. En resumidas cuentas, fue que a unos niños suizos se les ponían dos fotos de dos candidatos de, la de las elecciones pasadas francesas a cada circunscripción. Los niños eran, eran niños, o sea, no tenían idea de política y eran suizos, con lo cual no conocían a los candidatos franceses. Y a los niños se les preguntaba cuál de los dos elegiría para ser su líder. Y curiosamente, el 70% de las veces esta elección coincidía con los resultados que, que se obtuvieron realmente en las elecciones. Y este estudio se hizo también en, en Estados Unidos, muy parecido, y los resultados fueron similares. El 70% coincidía el, el resultado de lo que los niños decían que por la apariencia física sería un buen líder y los que realmente fueron las elecciones. Bueno, es un resultado curioso que, que da a entender lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? que, la, que la apariencia física, la, los... Eh, las características no racionales que desencadena un candidato en, en, en un votante, pues pesan incluso más que, que los pros y los contras valorados racionalmente. ¿no? De modo que, bueno, aplicando, le podríamos preguntar a un niño entre la foto de Rajoy y Rubalcaba, a ver cuál, cuál diría el que, que le parece mejor líder. ¿no? A un niño quizá no, pero yo sí que le pregunto si se animaría a predecir quién ganará las elecciones de Estados Unidos. Pues no lo sé, porque como todavía no se sabe el candidato republicano, eh, eh, pues eso eh, queda la incógnita, ¿no? Pero bueno, eh, los estudios de resonancia magnética ya podrían darnos alguna pista, ¿no? Si, si se hiciera algún estudio, que yo estoy seguro que en algún momento se va a hacer, de meter potenciales votantes en el escáner de la resonancia magnética y mostrarles algún discurso o la cara de Obama con respecto al del próximo candidato republicano, pues veríamos una diferencia en la, en la actividad de, de determinadas áreas cerebrales y que podría orientar el sentido del voto, ¿no? Pero yo no me aventuraría a decir nada ahora mismo. Comenta también que los psicópatas tienen un área cerebral alterada, pero que esa alteración no convierte a nadie en un psicópata. Entonces, ¿se podría decir que corrigiendo esa alteración, el psicópata podría dejar de serlo? Bueno. Eso también lo digo en relación con un caso específico. ¿no? De, fue en el año pasado, hace dos años, en 2010, cuando por primera vez en la historia, en un juicio en Estados Unidos, la, una imagen de resonancia magnética funcional sirvió como prueba en un juicio. Y era en un asesino que había, que había eh, llevado a cabo tres asesinatos muy truculentos y muy crueles se le hizo una resonancia magnética funcional y ahí se vieron que, bueno, que según el, el, el que había informado la resonancia magnética había ciertas áreas cerebrales que estaban alteradas y que, que si lo comparábamos con la resonancia de una persona normal no estaban, ¿no? Y eso, pues, lo, lo, lo ponían como una potencial prueba de que, de que el hombre, pues, no, no actuaba libremente, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, desde luego... Hay, hay casos en los que una alteración cerebral pues por un tumor o por, o por una degeneración neuronal en de, de, de determinadas áreas cerebrales sí que cambia la, la actitud de un individuo y potencialmente podría cambiar, eh, podría en un individuo normal hacer que tuviera una, una tendencia al crimen o al asesinato. Pero de ahí a decir que todos los criminales tienen un área alterada o que todos los homicidas tienen áreas cerebrales alteradas, ahí, hay un trecho. De modo que son todavía necesarios muchos más estudios. Pero bueno, si. Y, y, y quién sabe si en el futuro se, se va a universalizar la costumbre de hacerle una resonancia magnética a todo el que va a ir a un juicio, ¿no? Para ver si tiene algo en la cabeza. Bueno, antes de acabar, me gustaría sí. proponerle una especie de juego de verdadero o falso. He sacado eh, ciertas frases que son por todos conocidas, son como frases populares, uh -huh. y las he sacado del libro y. Que me diga desde el punto de vista neurológico si es verdadero o falso. Muy bien. La hipnosis es sinónimo de poder sobre el hipnotizado. Falso. <laughs> el corazón tiene motivos que la razón desconoce. Verdadero. El corazón entendido como la, la emoción, ¿no? Verdadero. ¿La ignorancia da la felicidad? Depende. <laughs> Algunas veces sí y otras no. El hombre es como el perro del hortelano. En algunos casos, sobre todo cuando hablamos de decisiones económicas, sí, que ni deja, ni come ni deja comer. La felicidad nos hace generosos. Sí, sí, sí. Una persona feliz es más generosa. La confianza hay que ganársela. Desde luego. Y con una sonrisa todo se acepta mejor. Eso es correcto, eso es verdadero. Bueno, yo tengo una última cuestión para terminar, y es. Eh, Richard Dawkins eh, explica en El gen egoísta cómo sí. somos esclavos de nuestros propios genes. Uh -huh. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con esta teoría? Bueno, eso es una teoría de, de, de Dawkins, efectivamente, que, que es muy sui generis, ¿no? Es su propia teoría, ¿no? Existiría una analogía con el cerebro, ¿no? Que hay, hay científicos que piensan que, el, que la persona como tal, que el yo, que la conciencia... Es, un, es una ilusión que lo que existen son las áreas cerebrales que regulan cada, cada función del cerebro y que el yo realmente pues es un, un, una situación que el cerebro genera por sí mismo para mantenernos engañados, entre comillas, que es lo que dice Dawkins. ¿no? Dawkins lo que dice es que. Eh, eh, las células y los organismos y, y, y los seres vivos incluido el hombre son instrumentos que utilizados por los genes para perpetuarse no ya digo es, un, eh, es una teoría muy sui generis muy particular pero bueno eh, yo no estoy de acuerdo con esa teoría ni la de Dawkins de los genes ni la que proponen algunos científicos con respecto al cerebro sí que es cierto que existen áreas cerebrales que, que regulan funciones y, y prácticamente todas las áreas cerebrales regulan una función. ¿no? Y si esas áreas cerebrales se lesionan, esa función desaparece. Eh, pero una cosa es decir eso, que las áreas cerebrales son necesarias para esas funciones, y otra cosa es decir que, que esas, esas áreas cerebrales realizan esas funciones. O sea, el cerebro no ama, el cerebro no decide, el cerebro no, no, no piensa. Soy yo quien ama, soy yo quien decide y soy yo quien piensa. Pero bueno, esto también es, es es digno de un debate y de, y de próximas investigaciones. ¿no? Entonces, seguimos siendo nosotros los dueños de nuestro cerebro. Absolutamente. Pues muchas gracias por venir a presentarnos su libro y cómo tomamos las decisiones. Y bueno, se lo recomiendo a todo el que quiera conocer de una manera divertida cómo funciona nuestro cerebro día a día.